ahora estamos haciéndole una pequeña entrevista a estas chicas que vienen del Ataque de los Titanes, la serie, y vamos a ver que son hermanas ustedes, amigas. Ok, ¿se conocieron en este tipo de actividades? Chévere, chévere. ¿Qué les ha parecido la Comic Con hasta el momento? ¿Qué les ha parecido la Comic Con? Está muy chiva. Es la primera vez que venimos, pero nos ha encantado. Okay. ¿Van a seguir viniendo todos los años? Esperemos que sí, que Costa Rica siga trayendo a esas actividades tan, tan chéveres. Cuéntenos, amiga, ¿hace cuánto hacen cosplay? Es la primera vez que hacemos cosplay. ¿Es la primera vez? Sí, la primera vez. Ok, ok. Y ¿nos quieren contar alguna experiencia que hayan vivido hoy? ¿Algo inusual que les pasó? ¿Qué sé yo? ¿Algo divertido? Bueno, las dos nos encontramos con diferentes influencers que conocemos. Conocimos a Joss, que es una cosplayer de acá, que venía de Sakura. También fuimos a Nao, que venía de Goyo. Y bueno, también que mis respetos para la gente que ya como tal se dedica al cosplay, porque la verdad es bastante cansado. Ok, amigas, y alguna vez se pensaron que iban a venir acá disfrazadas de este personaje, ya lo habían pensado, cómo fue el proceso del traje, lo compraron, lo hicieron. ¿Qué les recomiendan a la gente para que vengan a la Comic Con? Les recomiendo que vengan todo el día, que vengan preparados, porque sí es cansado, pero no se van a arrepentir. Es demasiado bueno. Un calzado cómodo y traer que su agua y alguna cosa para cambiarse por si sudan mucho, o también los maquillajes para maquillaje. Chévere. Si quieren, nos regalan cada una las redes sociales para que Tienda Toys y también su servidor, Dutubri, las pueda contar. Chévere. ¿La oyeron, amigos? Ahí están estas chicas para que tomen nota con ellas.